Ok, en esta oportunidad me gustaría compartir algo. Esto es específicamente para personas que tienen cero conocimiento o completamente poco conocimiento del piano. Específicamente para personas principiantes que apenas están con la curiosidad de agarrar un piano, no pueden conseguir videos, tutoriales al nivel donde están ellos y pues quisiera compartir algo muy sencillo. Va a ser algo corto, pero para poder comenzar tenemos que empezar a conocer nuestro instrumento. Y una forma de conocer nuestro instrumento es a través de conocer cómo se llama cada una de las notas o de las teclas que comparte nuestro instrumento, en este caso el piano. El piano podemos ver que las notas o las teclas negras están divididas en dos diferentes grupos. Grupos de dos, grupos de tres, grupos de dos, grupos de tres, grupos de dos, grupos de tres. Más adelante vamos a ver cuáles son los nombres de cada esas o de cada esos grupos. Pero por ahora voy a empezar con todo lo que son las teclas blancas, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con las teclas blancas. Empezamos desde aquí. Esta nota se llama Do. Ahora, si pueden ver en la parte del piano digital que está en la pantalla, hay una letra que se llama C. Eso se llama cifrado musical. Cifrado musical. Y es importante para las personas que quieran empezar a estudiar, empiecen a aprender lo cifrado musical y cómo se relaciona con las notas normales. Porque cifrado musical es un estandarte, yo diría que es prácticamente americano, o el estandarte americano en la música. C, D, E, F, G, A, B y C, el cual representa, una vez más, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. O sea, Do, C. Re es D. Mi es E. Fa es Fa, F. Sol es G. La es A. Si es B. Y C una vez más es Do. Entonces, una vez más, es importante aprender las dos formas, do, re, mi, fa, sol, la y si, igualmente a C, o en este caso podemos empezar desde la letra A, A, B, C, D, E, F, G. Ok, está hasta la G, A, B, C, D, E, F, G. Pero si empezamos de C sería C, D, E, F, G, A, B y C. Esto es importante porque más adelante es cuando vamos a hablar de lo que se llaman acordes. Cual acorde es una composición de más de dos notas, en este caso preferiblemente tres notas, podríamos decir tres notas componen un acorde. Cuando se habla de un acorde, más adelante lo vamos a estar hablando acerca o en términos de cifrado musical. ¿Okay? Entonces, una vez más, esta nota es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Si vemos que después de cada siete notas se repite en el piano, se repite la misma nota, pero esto se llama en una octava diferente. Por ejemplo, si vamos de aquí a aquí, fíjense que es el mismo sonido, pero con
un sonido más agudo. Una octava se llama una octava hacia arriba. Do, do. Ya no puedo llegar hasta ahí, pero sí, ya tienen la idea. Do. Okay. Si hacemos lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas son exactamente las mismas notas, pero en una octava arriba. Si lo hacemos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Una octava. Si lo hacemos desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería do, 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 re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, si, do, do. ¿Ok? En este caso tenemos en este teclado, creo que no estoy seguro si lo puedan ver, pero en la cámara. Pero el primer do me empieza aquí. ¿Ok? Ok. Bueno, por ahora empezamos con las teclas blancas. En el próximo video estaremos viendo cómo se llaman las teclas negras. Gracias, por favor suscríbete a mi canal. Poco a poco vamos a estar dando videos cortos, pero esenciales para poder aprender desde el principio cómo aprender a tocar el piano.